¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Champ Session 2021 y nuevamente solo, pero no tan solo porque tengo un par de sorpresitas para hoy. Más que un par de sorpresas, un par de sorpresas. Tenemos un par de sorpresas espectaculares que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Este 2021 que arrancó con la pandemia, que se disparó con todo, la segunda ola, el rebrote y qué sé yo. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que cuidarse, no hagan pavadas y cuídense. Y vamos a ver en este bloque un tema que grabamos junto a la Champ Session Band, que los extraños, no saben cómo extraño a la banda, porque está bueno tocar solo, con la guitarra, hacerse la base, la melodía, como hice recién, con este equipito, sin nada, está muy lindo, pero la banda es la banda y eso de interactuar con los músicos no se cambia por nada y no tiene precio. Pero bueno, hicimos un tema especialmente para el programa de hoy y lo vamos a ver ahora. Es un tema que se llama Gold Top, y pertenece al álbum 18 Quilates, un tema que durante muchos años fue cortina de Jam Session, y toca Corsani, como siempre, José Luis Corsani en la batería, Sergio Mayorano en el bajo, Santi Gonella en el piano, y quien les habla en guitarra y pavadas. Así que nos vamos con este tema Gold Top, nos vamos a un corte, no te muevas que ya seguimos acá con más Jam Session. We'll be right back.
únicas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayo, auditorios y cine hogareño, mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Te voy a enseñar en el día de hoy lo que se conoce como turnaround en el blues, que son los últimos dos compases de un blues para hacer la vuelta, para avisar que estamos volviendo a empezar o también para terminar el tema, ¿no? Que es el famoso este. ¿Sí? Bueno, en este caso podés incluso empezar con eso, ¿no? Empezar con el turnaround. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos que son muy fáciles de tocar, suenan muy lindo y siempre ayudan. Ayudan en el momento de puntear, lo metes como punteo, en el momento de hacer una base, lo utilizás como base. Y vamos a arrancar con uno que tiene movimiento de voces contrarias. Una desciende y otra asciende, fíjate. Entonces, la que desciende es esta. Y la que asciende es esta. Si lo toco juntos, quedan. Y ahora le agrego la primer cuerda. Y ahora lo voy a tocar arpegiado. Entonces ahí tenemos el primer turnaround, que es fácil. Ahora, de acá salen varios, por ejemplo, este. Que es descendiendo. Y el cierre. O el ascendente. ¿Eh? Después, vamos ahora con este. Es así, con terceras, cromáticas, ¿eh? Es bien fácil. Vamos ahora a uno muy típico de blues, un turnaround con sextas. Esto quiere decir que sextas es el intervalo, pero tocó la primera cuerda sumada a la tercera cuerda. Que incluso queda bueno como para decir, bueno, concluye y lo vas haciendo lento. Incluido el vibrato. ¿Eh? O si no, a tiempo. Bien, vamos a otro, al último, que es este. Quinta cuerda y tercer cuerda, que también tengo un intervalo de sexta. Primer cuerda. Bajo cromático. Termino ahí en el mi, ¿no? Todo siempre, aclaro, vale la aclaración, siempre tocando la tonalidad de mi mayor, ¿eh? Gente, vamos de vuelta con este. A tempo, simultáneo, arpegiado, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un corte. Quédate ahí, no te muevas, que ya seguimos acá con más Jam Session. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora podés cursar a distancia. Quédate en casa. El próximo cuatrimestre comienza el 15 de marzo. Bueno, seguimos acá en Jam Session y vamos a ver un recuerdo que hicimos en la cuarentena, un tema bravo, un tema muy difícil de Toto porque es un tema muy complejo, con algunos ritmos así, con desplazamientos, creo que tiene un 5x4, y grabar eso cada uno en su casa es difícil, porque una cosa es tener la banda acá y mirarse y tocar y mirándose, como le dicen ahora, el presencial, bueno, y otra cosa es que cada uno toque por su cuenta y quedó esto, fíjate. We'll be right back.
Bueno, escuchábamos recién el tema de Toto, un tema muy lindo, un tema instrumental, uno de los pocos temas que tiene esta maravillosa banda de músicos asesinos, músicos que son bestias y todos sesionistas. Bueno, ese tema lo hicimos cada uno en sus casas y bueno, y como les decía, no es tan sencillo. Pero vamos a ver ahora, como para despedirnos de este capítulo, de este programa 2021 recargado, vamos a ver un video y me tomo acá, les pido permiso a todos ustedes, a vos también, y a vos también les pido permiso, porque me tomo el atrevimiento para presentar un tema propio personal que compuse justamente el año pasado, en la cuarentena, que se llama Me Sangra el Corazón, con Tommy Romero en la cámara y Leonel Díaz en la cámara, dirección y producción. Y han participado músicos como Pablo Santos en el bajo y tres maravillosas jóvenes bailarinas que me han acompañado. Así que un video muy lindo, fue una muy linda experiencia haberlo grabado en diferentes locaciones y diferentes días. Y el tema tiene un condimento muy especial. Es una rumba flamenca, pero te voy a contar por qué una rumba flamenca. Acá prevalece el ritmo, ¿no es cierto? Hice las palmas. Van a escuchar las palmas, son reales, nada de sampler, acá no hay samplers. Y bueno, la cosa iba para un lado hasta que un día le cambié un acorde y me sonó de una, porque uno a veces cuando tiene la idea en la cabeza, cuando la plasma en una maqueta, en un demo, lo que sea, después termina haciendo otra cosa. Un poco con este tema, inicialmente era una idea y después pintó para el lado de la rumba y salió de una. La letra salió de una, porque la letra cuenta, en mi caso personal, por eso les pedía permiso, mirá que te dije permiso, porque quiero que escuchen este tema, habla situación personal, ¿no? Donde uno siente, y lo digo a nivel genérico, que el tiempo se escurre entre los dedos, pero bueno, con una visión positiva. Así que amigos, amigos, espero que los disfruten. Nos vemos dentro de muy poquito tiempo acá en este canal, en la pantalla de Jam Session, y nos despedimos con Me Sangra el Corazón. Son los años que se fueron sin razón. ¿Para qué intentar volver atrás, torcer el rumbo y volver a empezar? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Poder pasar del llanto a la risa y sin miedos. Otra oportunidad. Yo ya sé que no es un juego. Nadie te regala el tiempo como arena en el desierto. Se me escurre entre los dedos. Yo ya sé que no es un juego. Se me escurre entre los dedos. Hace tiempo que me sangra el corazón. Ya no quiero sentir más este dolor. Hoy mi camino resplandece bajo el sol. Tengo el coraje y la garra de un león.